Hola a todos, vamos a hacer el tercer ejercicio de física moderna, selectividad física 2009. Deciros que en la parte superior del folio, en los vídeos, podéis ver el canal de YouTube en el que se encuentran colgados estos vídeos y un blog en el cual se encuentran algunos relatos que he escrito. Deciros que en el canal de YouTube he colgado la resolución de problemas de selectividad de física, pero también algunos de química y algunas prácticas curiosas que podéis realizar en vuestra casa. Leamos el problema. Sobre un metal cuyo trabajo de extracción es 3 electrón voltio, se hace incidir radiación de longitud de onda 2 por 10 elevado a menos 7 metros. Apartado A calcule la velocidad máxima de los electrones emitidos analizando los cambios energéticos que tienen lugar. Apartado B determine la frecuencia umbral de fotoemisión del metal. H, constante de plan, igual a 6,6 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo. C, velocidad de la luz en el vacío, igual a 3 por 10 el elevado a 8 metros segundo menos 1. E, valor absoluto de la carga del electrón, igual a 1,6 por 10 el elevado a menos 19 colombios. Masa del electrón, igual a 9,1 por 10 el elevado a menos 31 kilogramos. Bueno, en primer lugar, el trabajo de extracción que nos dicen que es 3 electrón voltio, lo pasamos a Julio, que es la unidad internacional de la energía, multiplicando por el valor absoluto de la carga del electrón. 3 electron voltio por 1,6 por 10 elevado a menos 19 julio que hay en cada electrón voltio nos da un valor de 4,8 por 10 elevado a menos 19 julio. Esa es la energía mínima necesaria para poder arrancar los electrones de la superficie del metal y que se produzca el efecto fotoeléctrico. Lambda, que es la longitud de onda de la luz que estamos utilizando, es igual a 2 por 10 elevado a menos 7 metros. Bueno, recordad brevemente la teoría del efecto fotoeléctrico que nos dice que la energía de los fotones se invierte en dos cosas. Primero en arrancar los electrones y a esa energía la llamamos, la, esa energía mínima necesaria la llamamos trabajo de extracción. El fotón desaparece y por lo tanto la energía que le sobra se transfiere al electrón proporcionándole una cierta energía cinética. Transformamos la ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico de tal modo que obtenemos que la constante de Plan por la velocidad de la luz en el vacío dividido la longitud de onda será igual al trabajo de extracción más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Sustituimos Todas estas magnitudes por sus valores y despejamos la velocidad. Hacemos los cálculos correspondientes y obtenemos un valor de 1,06 por 10 elevado a 6 metros por segundo. Fijaros, como ya he dicho muchas veces, que la velocidad de los electrones suele estar alrededor de 10 elevado a 5, 10 elevado a 6 metros por segundo y que tenemos el límite máximo dado por la velocidad de la luz en el vacío, que recordar que es 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Bien, en el apartado B nos piden que calculemos la frecuencia umbral. Sabemos que la energía es igual a h por la frecuencia y por lo tanto la frecuencia umbral será la frecuencia de los fotones que tienen una energía igual al trabajo de extracción. Dicho matemáticamente, el trabajo de extracción será igual a la constante de Planck por la frecuencia umbral. Despejamos la frecuencia umbral, calculamos y obtenemos un valor de 7,27 por derivado a 14 hercios.